quiero a Messi. Messi, que es. Que se reúna conmigo el equipo número 3, 4, 5, 6. Un oliva de facilidad, y marchando tu paso gigante, a la gloria camino triunfal. Compatriotas de Chiapas levante, un oliva de paz inmortal, y marchando tu paso gigante, a la gloria camino triunfal. A la gloria camino triunfal. A la lora. ¡Venga, boludo! ¡Venga! ¡Vamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Es Oscar, que va a tener el link chiquitín. Nuevo video en el canal. Y es, amigos, esta vez traemos algo relacionado con el fútbol, con el Mundial de Qatar, Wichín. A ver, ¿a quién no le gusta el fútbol de ustedes, Wichín? La neta, la mayor parte del mundo es un juego que en el cual reúne familia, reúne rivalidad, reúne de todo. Todo, de todo. Y la neta, estrés y todo. Ya estamos descalificados. Seguimos con el ambiente futbolístico, porque la neta hay muy buenos equipos en el Mundial, papá. Muy buenos, y que están ahí participando, y los equipos bajos están dando sorpresas. No, venimos con una dinámica de fútbol, ¿fútbol? Y van a ser unos penales mareados. Pero, amigos, va a tener un cierto grado de dificultad esta vez. No piensen de que va a ser una portería grande, sino que observen este. Mira, Wichín, mira. Esta va a ser la portería, Wichín. Una mini portería. Mini portería. Mini portería. Pero bueno, amigos, ahorita le vamos a explicar la dinámica. Y también, aquí no va a haber castigo. Va a haber una sorpresa. Una y vamos a ver cuál le va a ser el equipo ganador. Así que, amigos, sin más que decir, comenzaba. Y antes de comenzar este bonito video, vamos a explicar la dinámica. Megadín Chiquitín, para eso necesitamos una silla gamer. ¿Qué va a servir, Negado? A ver, explícale. Esto va a ser, amigos, para que los tiradores, antes de tirar el penal a la mini portería, vamos a girar. Al terminar las 10 vueltas, amigos, como lo expliqué hace un momento, nos levantamos. No vamos a hacer esto, acá, no. Nos levantamos y venimos y pegamos. Y otra cosa. La persona que se tarde aquí tambaleando, se le va a anular el tiro, Wichín. Así que van a ser equipos de dos. El equipo, obviamente, que meta más goles, eso ganador se llevará una bonita sorpresa. ¡Va a haber una sorpresa, chicos! A ver, ¿qué trae la sorpresa? Puro frutti, puro pomo, pura sabrita, güey, ya sin gracia. Ya estás muy exigente aquí, pero es una sorpresa, mira, con el ambiente futbolístico. Así que van a ser 5 equipos de 2, amigos, y mucha suerte a cada participante. Así que comenzamos. Amigos, y como ya saben, la dinámica siempre hay aquí, los papelitos, nuestra famosa tómbola, Wichín. Un boletito por peludo, venga. Vamos a ver cuál va a ser el equipo que le toca. Que Argentina. Argentino, boludo, Boca Junior, buen equipo. Vamos a la cocha, güey, gordito. Buscando a un... A Messi, carricito Messi. Yo quiero a Messi. Messi, que es... Cara Messi. ¿A quién quieres tú? Dos, a Messi, sí, Messi, sí. Messi. ¿Tú a quién buscas, güey? A carricito Messi. Al panzudo. ¿Tú a quién buscas? Bueno, ahorita vale madre. Boludo, yo no Argentina, boludo. Está Messi. Solito, ¿y tú? Panzudo, ¿a quién esperas que te llegue, güey? Al 2, venga. Y falta el último, Wichín. Es tu turno. Agarrar tu papelito. Venga. Suerte para todos, amigos, y que gane el mejor tirador. Empezamos de este lado con la cocha. Ven a ver, Wichín, con la cocha, venga. Reúne a tu equipo. A ver, ¿quién es? Que se venga conmigo, que tenga el número 2. ¡El 2, pe verga! ¡Nadie! Yo no tengo. ¡Soy yo, güey! ¡Ah! ¡Qué boludo! Bueno. Podemos ganar el premio, premio gordo. Así que yo voy a ir con la cocha, Molina. Así que vamos a echarle ganas. Vamos a echarle ganas. Nosotros podemos, somos boludos. Así que venga, con todo. Es mi turno. Que se reúna conmigo el equipo número 3. 3. ¡Ah! El 3. Boca Junior, ahí está, representando. Ahí vamos con el Messi. A ver, Messi, ¿cómo vas a...? Messi, ¿estás listo? Que se venga el número 1. 1. 2 metrillas. Lacra, ¿lo tienes? ¡Cambiemos! ¡No lo querían!
¡Ey, no crees, tío! ¡Verga, güey! Sí, sí, brother, sí, vamos a ganar, güey. Vamos a ganar, güey. ¡Vamos a ganar, güey! ¡La cara de mentira! ¡Sí, a la hipocresía! ¡Oh, qué buenísimo para ti! ¡Venga, el número 4! ¡4! ¡4! ¡El número 4! ¡Y por ende! Pues bueno, amigos, ya están conformados los equipos. Ahora vamos a hacer un disparejo para ver cuál va a ser el primer equipo que se enfrenta. Saben que los primeros que salgan son los últimos y los últimos que queden son los primeros. Bueno, amigos, vamos a hacer un disparejo. Vamos a ver quién va a ser el primer equipo que va a pasar. Vamos a ver quién se corona en la tabla. Al primero que sale, al último. Vale, dale, disparejo. Dale. Disparejo. Nadie. Disparejo. Nadie. Dale. Disparejo. Dale. Disparejo. Yo, güey. El último, güey. Disparejo. Disparejo. ¡Ah, güey! Gato y yo vamos a definir quién va a ser el primer equipo que falta. Piedra, pelo, tijera, gato. Dos, tres. Piedra, pelo, tijera. El Gato Vlogs va a ser el primer equipo en pasar. Él va a poner en la tabla cuál va a ser la puntuación y de ahí iremos nosotros y así consecutivamente. Así que hagan sus apuestas así en casa, a qué equipo le van, y mucha suerte para todos. Vámonos. La neta, te voy a ser sincero, no le pego tan mal al balón, güey, pero esto va a tener un grado muy alto de dificultad. Estando mareado es como estar borracho. Hay una ventaja, yo he estado borracho, yo ya sé cómo se controla el cerebro mareado, güey. Pero yo no. Y tú no, ese es el pedo. Tú tienes que sacar el Sharingan y concentrarte y meter las dos, güey. Luego venimos de Argentina, el niño del Boca, lo vamos a hacer lindo, lindo, esos son mexicanos, no hacen nada, así que ya ganamos. Sacamos un jutsu de clonación y ganamos, así que venga, venga, con todo, gato. Bueno, ya estamos en la transmisión desde Qatar. Vamos a transmitir un partidazo, un juegazo de primera, de 5 estrellas, te lo puedo decir, cocha. En el cual el primer equipo, los otakus, así se llamaron esos boludos, el tío Peluchín de Nuegado y el otaku del gato. Me da mucho gusto tenerte esta tarde aquí como compañero de deporte, mi querido Wisho. Sí, sí. Al parecer ese equipo, la verdad, solo con el nombre, la verdad no le veo futuro. No lo ves. No le veo futuro. Está Peluchín, está pasado de peso, todos los fines de semana. Me comentaron que anda con Maradona. La verdad, no le veo futuro. Es un rival que es lento. Sinceramente, déjame decirte que es lento. No te confíes, ese peso puede ser que cuando esté mareado plante bien el pie y pegue una buena. Ojo, con el japonés del otaku, es agilidoso. Pesa 40 kilos, yo creo. Y eso le va a dar la ventaja de pasar como una pluma y pegar al balón. Es el único que puede sacar la casa de ese equipo otaku de mierda. La verdad, sí. Vamos a ver. Vamos a ver, así que nos vamos con el primer equipo, los otakus. Y que comience el juego, che. Vámonos. Aquí está el Nuegadín ya en la silla gamer y va a tener esta distancia para pegarle. Ojo, no te puedes quedar parado, ¿eh? Si no, tu tiro queda anulado. ¡Vamos, Nuegado, Nuegado! ¡Venga, pecho peludo! ¡Pecho peludo! Por los otakus del mundo, ese va. Nuegadín la va a meter porque ese verga es bueno para tirar penales. La va a meter en esta pequeña portería, amigo. Ni siquiera en esa que está allá atrás. Va a ser en esta. Confío en el Nuegado porque dice que ha estado borracho y mareado. Yo creo que controla bien eso, ¿eh? Nuegadín está acostumbrado a estar mareado casi siempre toda la semana, así que es una ventaja que lleva. No habíamos pensado en eso, Nuegado. Ventaja, ahorita lo dije hace ratito que yo iba a hacer cómo es controlar el cerebro mareado. Mareado, chino, ¿no? Que... por la chela. Vale, pero bueno, venga. A la cuenta de 3 va a comenzar esto. Venga, en 3, 2, 1, el primer tiro del tío Peluchín. Venga, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Páralo, páralo, vale. Directamente, para. Ahora hay que revisar el bar. La revisión del bar. Poste. Vamos a revisar. Entró. ¿O fue? ¿Sí entró? Entró. Es un gol para el tío Peluchín. Bueno, ya vimos que el jugador, el tío Peluchín, te lo dije, donde plante el pie bien y como está acostumbrado a estar mareado casi toda la semana, metió un golazo el panzudo. Yo la verdad me cayó la boca, pensé que era 30 de precisión y 70 de gordura, pero me cayó al revés. La verdad es que eso es un preciso, él siempre se la vive mareado y el alcohol en su sangre es como agua. Entonces vámonos con el siguiente participante que es Gato Vlogs, el otaku de mierda que vamos a ver qué es lo que hace. Un japonés, esperemos que saque la casta en este equipo porque el gordo de mierda ya lo demostró. Así es, así que vámonos directamente. Bueno, amigos, ya estamos con el Che Boludo de Boca Junior. ¿Estás listo? Preparado. Va a comenzar en 3, 2, 1. ¡Venga! 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, ya, vaya! ¡Vaya! Estoy bien feo. ¿Qué ha pasado? Yo pensé que realmente el otaku iba a sacar la casta, pero no, pinche flaco de mierda, no pudo sacar la casta. Así es. Ya pasó la primera ronda del primer equipo. Metió 1 el tío Pelichín y 0 el gato Ical. Así que vámonos con el segundo tiro. ¿Cómo te sientes? Nervioso, güey. Se siente de la verga. Lo vas ya, a ver, pero metiste un metí gol. Metí uno. Lo bueno que ya metí una. Ya, mi gol. Equipo tiene un punto. Con la tabla va con un punto. Va con un punto. Vámonos con el segundo tiro del tío Peluchín. Tío Peluchín, ¿listo? Listo, listo. A la cuenta de tres. Venga, venga. Tres, dos, uno, comenzamos. Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bien, venga, barre, barre, vamos, rápido. Ya, ya, ya. ¡Cerca! Ya el tío Pelichín falló esta. Ahora vámonos con el gato Blox. El último tiro, aquí se define, ¿eh? Si meten esta serían 2 puntos en la tabla. Así que vámonos. Tú puedes, aunque sea, metes un pinche punto, güey. Venga, ahí está el negadín. Sale, ¿listo? En 3, 2, 1, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, párelo, párelo, eso, solito. Ya, Ica, rápido. ¡Mira el centro, cae de gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del otaku! ¡Golazo! Por mi equipo. Ahí está. Van 2 puntos en la tabla, negado. Así que vámonos con la siguiente ronda, ¿eh? Vas tú, Wichín, ¿verdad? Sí, voy venga, yo. Venga, es tu turno, así que venga. Tenemos que tener precisión, no debe haber falla, cocha. Yo sé que es un pesado, al igual que yo, pero podemos sorprender, podemos ser la sorpresa de este mundial. Así que concéntrate, pibe, concéntrate con todo lo que pueda. Que nos dé la bendición, Dios. La bendición Maradona. Eso sí. Maradona, porque Maradona. ¿Quién va? ¿Primero tú o yo? Como tú gustas. Yo, de una vez. Tú, venga, 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 Wichín, tú puedes. En este momento es turno. El equipo de los pelotudos. Así que venga, Wichín. Entonces, a la cuenta de tres empezamos. Una, dos, tres. Venga. ¡2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! ¡Ale, ale, venga, venga, Wichín, directamente! ¡Fuera! ¡Fuera! A ver, che boludo. Quiero que me cuente tu experiencia, ¿cómo se siente? ¡Su perra madre! ¡No mames, güey! ¿Se siente? La verdad, siente bien culero, amigo. Estar ahí, ahí en la silla. No, sí se siente muy, muy culero. Tenemos la copa en casa. Esperemos que sí, che boludo. Bien, sale. Dale. Igual, tío, igual, tío. Dale, ya, venga, venga. A la cuenta de tres. Una, dos, tres, venga, dale. ¡No mames! ¡Valió verga la silla! ¡Hiciste la silla! ¡Nada en la cocha, boludo! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Es un pesado! ¡Se lo dije en el partido! ¡Pero no me hicieron caso! ¡Así que rompió la silla! ¡No mames! ¡Valió verga! ¡Valió verga mi silla, güey! No, es que... No aguantó la cocha. Es un chévere. La neta, no contemplamos esto, la cocha. Se lo dije, estaba. Se lo dije, che boludo. Estoy fuera de tiempo, estoy fuera de cancha, estoy descansado. De peso, por eso Ronaldo se retiró a tiempo, porque si no se podía romper un hueso. Vamos a improvisar con un palo de escoba, vamos a ponerlo en la frente y dar 15 vueltas. Porque con la silla era más velocidad, hacer 15 vueltas y de ahí pegarle al balón. Así que, bueno, amigos, disculpen ahí en casa, pero ya no tenemos otra silla y esta silla costó muy cara, así que ya no hay silla, así que vámonos. Bueno, amigos, ya saben cómo vamos a tener que improvisar porque la silla gamer te hizo mierda. Verga, no, la silla, güey. La silla, güey. Yo no tengo la culpa, me hicieron con malillas, sí. Perro. Bueno, dejemos eso a un lado. Va a ser con el palo de escoba. Este es un clásico. Darás 15 vueltas a velocidad, cocha, ¿eh? Vale, a velocidad. Ya sabes que si te paras, será anulado dale, el tiro, ¿vale? Dale, dale, dale. A la cuenta de tres, chicos. Tres. Dale, 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 dos. Dale, uno, dale, contamos. Venga. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Siete! ¡Ocho! ¡Venga! 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 ¡Venga
Amigos, ese tiro de por sí ya estaba anulado porque tardó mucho la cocha en estar de pie. Así que... ¡Boludo! ¿Cómo te sientes? No, güey. ¿Qué? Todo fuera de juego. Bueno, amigos, es mi turno. Mi segunda oportunidad de meter un gol. Vamos cero, amigo. Vamos cero porque ese tiro de la cocha está anulado porque tardó mucho en estabilizarse y no se puede hacer eso directamente. Así que vámonos. Dale, Wicho, empieza la cuenta. 15 vueltas. Una. Una. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, último, último. Sigue, ya. Ya, para, volado. Hey, sí, bueno, amigos, la banda ha decidido que es anulado. Ellos dicen que es anulado mi tiro. No pude controlar, la verdad, me caí y me levanté lo más rápido posible para perder el balón. Es decisión de ellos. Ahí en casa, díganme ustedes si era anulado o ese tiro valía. Así que vámonos con la última oportunidad de la cocha. Aunque lo meta, ya estábamos fuera porque ya sería un punto en la tabla. Así que vámonos. Con la dignidad, uno, tan siquiera, con la dignidad. Una, dos, tres, dale, cuéntale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 15, venga, 15. ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! ¡Bolivia! Eliminado del Mundial, Argentina. 0 contra México, boludo. 2-0. Hay que aceptar la derrota. No sudamos la camiseta como se podía. El equipo de los boludos eliminado. Y sigue punteando el tío Peluchín en la tabla con 2 puntos. Vámonos con el equipo de las la perritas. Venga, tú puedes, bro, con todo. Vamos a asegurar. Asegura la primera, ¿sale? Vale, vale. La primera. Yo no voy a hacer ninguna, no, pero puedes, sale, puedes, puedes. Vamos con el equipo de las perritas, amigos. A la cuenta de 3 va a comenzar. Dale, en 3, 2, 1. Venga, venga. ¡Una! Venga. ¡No puede ser! ¡A la madre! Está muy fuerte. Está muy mareado, ¿eh? Creo que está peor que la silla. La minicocha no pudo hacer la primera anotación. Ahora vámonos con Robocop. A ver qué tal lo hace. A ver, capaz si la mete, ¿no? Y dar la sorpresa. Dale, amigo, vámonos con Robocop. Robocop. Venga. A la cuenta que está bien. En 3, 2, 1, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La última, dale, dale. Dale, ya, ya. Ya paró, anulado. Anulado ese tiro, amigos. Porque se paró demasiado y es directo. El equipo de las perritas yo lo veo trastabillante, lo veo con las piernas tambaleantes. No están dando un buen papel aquí en el Mundial, ¿cómo lo ves tú? Yo creo, mira, lo creo, la verdad no creo que tengan. Tienen dos pies izquierdos, el frentudo y el cabeza calva. Siento que no la van a armar en esa. Cabecita calma, déjame decirte, como tienen casi la misma sangre, el mismo talento que vos, puede dar la sorpresa, cabecita calma. Pero, ojo, difícil, porque está tienen que meterla los dos. Si no, totalmente descalificado. Si cabecita calva falla, totalmente descalificado, aunque pase Robocop. Vamos a ver, vamos a ver. Vámonos. A la cuenta de 3 va a comenzar este. En 3, 2, 1, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, descalificados. Así que venga, a la cuenta de 3, en 3, 2, 1, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 59, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 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 100
¿Cómo lo ves a los chicharrones tú? Fíjate que lo veo bien. Messi viene de buena forma, viene con un cambio de look muy bueno. Lo acompaña a Cochimeco, que la verdad Cochimeco ha sido buen elemento en Argentina. Pero veremos qué trae Messi, veremos qué trae. Vamos. Así que vamos a comenzar. ¿Quién va a arrancar primero de ustedes? Yo, boludo, aquí mi capitán. Anoten 2, empatan, anotan 3, ganan prácticamente, se apuntean. Vamos, en la tabla, ¿va? A la cuenta de 3, comiencen. 3, 2, 1, comenzamos. ¡Nada, tío gordo! ¡Cochimeco! No mames, si siente bien. ¿Listo, Messi? Listo, cheboludo. Dale. Encara Messi, encara Messi, pecho frío. Venga, en 3, 2, 1, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 15. Vale, ya. Ya paró mucho. Anulado. Anulado, anulado. Paró demasiado. Les queda la segunda oportunidad. Tendría que clavarla los dos para empatar al tío Peluchín. Está bien de la verga, güey. Tío gordo, por la segunda oportunidad. Vámonos. En 3, 2, 1, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una más. Venga, tío gordo, venga, tío gordo. Tiene el centro, clave de gol. ¡Gol! ¡Del tío gordo! ¡Gol del tío gordo! ¡A la verga! Están a una de empatar. A una de empatar, ¿eh? Si el Messi anota este empate, tío Peluchín, ¿eh? Esperemos que Messi saque la hombrada. Viene descansado también, no sé qué le pasa. Pero esperemos que ese chaparrito quisquilloso pueda hacer la sombrada del día de hoy. Empatar a ese gordito Peluchín y al otaku de mierda. Vale, con el 3. 3, 2, 1, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Descalificado Messi! ¡Y ahora! ¡Se viene desde Qatar, desde Arabia Saudita! ¡Se viene! ¡Tosme! ¡A romper la maldición del tío Peluchín! Déjeme decirle que el catarino viene con todo a representar su bandera fusionada con árabe. Esperemos que hagan un buen papel contra su compañero de Mongolia, el Mol. ¿Cómo lo ves? La verdad, el árabe tiene buen porte. El árabe tiene buen porte, se ve que trae fútbol. El otro gordito, la verdad, no sé qué puedo decirte. Los gorditos somos pesados de pesos, pero a veces tenemos una técnica dentro y sorprendemos, la verdad. Así que vámonos. Vámonos, vámonos. Mira, güey, así nada más, mira, tócala. Bien, así, mira, pa. Arrastrale derecho, pe verga. Raso, 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 raso. Tú puedes, oye, papi, cuando me quito la playera, pues, mira el asunto. Mira, a lo mierda, este puto. En 3, 2, 1, vamos. Una, Mol ya está mareado, pero tiene piernas, tiene constancia, tiene cardio, tiene rapidez. Y está en él, en quitar de la tabla del primer punto al tío Peluchín. Esperemos que Mol lo anote. Se acerca el tiro, se acerca la definición, la victoria. ¡Cerca! ¡El pequeño Mol! Ahora va el catarino. ¡Dosme! ¡Catarino! A la cuenta de 3. En 3, 2, venga. Se acerca la pasión, se acerca, todo el mundo lo ve al catarino, el árabe. Le va a pegar, le va a pegar. ¡Y anulado! ¿Qué pasa, Catarina? Vete a la verga. La única opción ahorita es de que Mol y Dosme metan ese gol a fuerza. Si no, ya sabremos quién se lleva la copa. Así que vamos a comenzar con esta última ronda. Dale, venga. Venga, Mol. Si Mol la falla, están prácticamente descalificados del mundial. Dale, dale. Una. Una. Dos.
Las empresas de hamburguesería lo están viendo en la tele, lo apoyan, le echan porras porque Mol se acerca para meter este gol tan anhelado por el país. Esperemos que la meta y así se acerca el empate. Si pierde, están descalificados. ¡Adiós! Perdió el tío Mol. Entonces ya no tiene caso que el Catarino dispare porque ya hay campeón. Le pego. Bueno, vamos a dejar que tire el Catarino. Vamos a ver qué tal lo hace, amigos. Es su tiro de gracia. Ya están prácticamente descalificados. A la cuenta de 3, en 3, 2, 1. Vamos a ver si el Catarino mete un gol por lo menos. ¡Catarina! ¡La metió! ¡La falló! Así que, amigos, hay campeón en el canal y es el Otaku y el tío Peluche. Pues bueno, fue un partido reñido. ¿Cómo viste la final de este mundial? Aguerrido de principio a fin. Vimos personas que sorprendieron, personas que decepcionaron. El Catarino, yo venía apostándole todo mi quincena y mi aguinaldo y lo perdí por apostarle al Catarino. Te dije realmente aquí, Wichín, que los gorditos siempre tienen algo bajo la manga, que eso te hace ganar. Y el gordito Peluchín, la verdad, demostró que tiene casta. Pensé que tenía 80 de gordura y 20 de precisión, pero me tapó la boca. Pero déjame decirte, es que el alcohol que él consume lo tiene mareado toda la semana. Es una ventaja increíble. Se preparó para este mundial especialmente. Y bueno, vamos a darle un aplauso al tío Peluchín y al Otaku, porque son los vencedores. Son los vencedores de este premio. Así que se los entregamos. Vamos a mostrarle al público qué se ganaron equipo. ¡Hola! ¡Un sur, pa! ¡Otro sur! ¡Oh! ¡Venga! ¡Otra! Aunque ya estemos descalificados, pero hay un premio por si quieren seguir apoyando a las demás selecciones. Esos son los jugadores que la selección mexicana necesitaba. ¿Para qué me llevaste a Borghetti si ya no juega? Y a Conte... No, hoy no estaban en el no mundial. No estaba. Bueno, no. Es que me equivoco, la verdad. No me llevaste al pero mira, campo. Mira qué hermosos se ven estos pibes con esos uniformes. La verdad, yo creo que Canelo Álvarez está orgulloso de estos dos porque la portan con buen estilo. Canelo, si me ves, un besote a ti ahí donde no te pega el sol, Canelo. Ahí está, amigo, un aplauso. Su uniforme de la selección, que ya tienen uniforme para apoyar al siguiente mundial, que ya estamos calificados automáticamente. 4 años, ya tienen uniforme. Así que, amigos, así hemos llegado al final de este momento. Así que si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones al tiempo los que estamos viendo aquí en Somos Cacahuate. Esto es por amigos, yo soy Winwicho. Hasta el próximo, amigos. Adiós. No es mentirles, así quedó hecho mierda la silla con la que empezamos. Ya no sirve nada, se quebraron dos patas. Pobre la silla, pero bueno, ahí improvisamos un poco y nos vemos en el próximo video.